De las cosas más bonitas que me ha tocado presentar en el canal ha sido The Audio Monarch, auricular alabado por muchos, incluyéndome, ya que levanta un alto estándar para definir qué auricular sigue en una gama o pasa a la siguiente. Si vieron mi video recordarán que no definí que fuera perfecto, ya que aún en sus asombrosas capacidades hay algo extraño en su sonido que no convence del todo. Si es que dejas a un lado el factor impresionante que te deja desde la primera escucha. ¿Cuál es su error? Su tonalidad. Sabes que algo raro está ahí si tienes un oído un poco más entrenado. Hace poco salieron la versión Budget de los dos buques insignia tríbridos y aquí tenemos uno de ellos, The Audio Oracle. En una gran cantidad de revisiones ponen a estos por encima de Monarch, valiendo casi $200 menos, creando una enorme expectativa del por qué puede superar a su buque insignia más popular. ¿Será cierto esto? ¿Qué criterios pudieron haber tomado en cuenta para afirmar tal expresión? Bien, precisamente es lo que hablaremos el día de hoy. Y estos amiguitos los tenemos aquí gracias a la tienda de Hundred Music, quienes fueron tan amables de prestarnos esta unidad. Ya sabes, si estás interesado en ellos o en otros productos, te dejo el link de su tienda en Facebook en la descripción de este video. Agradezco mucho la confianza que ellos han tenido conmigo, pero sobre todo, agradezco la confianza con ustedes, estimada audiencia. Esa confianza que ustedes me han ofrecido, y qué mejor manera de demostrarlo que expresar todos los puntos buenos o malos a tomar en cuenta sobre Oracle, ya que involucra una inversión sustancialmente grande. Si alguno de ustedes ya cuentan con ellos, apreciaría mucho que compartan su experiencia y si difieren o no en lo que yo establezco en este video para que más usuarios conozcan cada aspecto del mismo. Y bien, vamos al aspecto de su empaquetado, pero de forma rápida, el empaquetado y sus accesorios, debido a que no cambia con lo que observamos en Monarch. No muestro una apariencia del unboxing porque es idéntica a esos auriculares. Si gustan verla, lo voy a dejar aquí arriba. Tenemos lo mismo, misma presentación, misma caja, cajota, que de hecho la estamos colocando hasta acá, minimalista, pero en un punto muy adecuado a mi parecer. Mismo cable, simple en diseño, pero consistente, y que llega a ser resistente dentro de esto mismo. Mismos adaptadores de 4.4 y 3.5 a 2.5 milímetros, mismo paño de limpieza, mismo case tipo Pelican, que en lo particular me encanta, muy resistente y confiable, adecuado tamaño. No lo puedes llevar en el bolsillo de tu pantalón, obviamente, pero bueno, ¿quién carga así sus auriculares? Si fuera un case más pequeño, para nada los protegería y de todas formas sería muy incómodo traerlo ahí. Mismo set de puntas, 3 pares de memory foam y un par de puntas con la misma fisionomía o forma que SpinFit. Entonces, estamos completamente cubiertos en este sentido, pero hay un punto muy importante respecto a las puntas y cómo es que estas van a modificar su sonido. Situación que desconozco si aplicaría para todos ustedes, pero al menos en 3 personas y yo tuvimos esta circunstancia. Ya hablaré de ello cuando tratemos su sonido. Respecto al diseño del auricular, es una situación muy similar con lo que vimos en el empaquetado, es decir, es igual a lo que vimos con Monarch, con esa preciosa placa frontal que simula una concha de abulón y fragmentos de la misma. Ya lo sabrán, es un diseño que me fascinó por completo. Atrae miradas inmediatamente y sobre todo los cambios de luz pueden darle cierta tonalidad o de forma distinta. Entre esmeralda y violeta, verde aqua, no sé, para gustos y colores, pero en lo particular me resulta hermoso. Alguien me preguntaba, Corvus, ¿cómo puedo diferenciar el Clairvoyance de Monarch y Oracle con Excalibur? Y es que, aunque en fotos podría mostrarse con distinta tonalidad, no es la misma. No se preocupen, además de un punto un tanto claro, como es el hecho de tener en su parte interna el nombre del auricular, también se diferencian en tamaño. Sigue siendo un audífono grande, pero no tan enorme como Monarch. La parte interna es prominente, pero eso, al menos en diferencial con Monarch, es menos alto. Así que muchos agradecerán este cambio. Yo no tuve problemas de ergonomía con Monarch, pero hay bastantes comentarios relacionados al tema. Continúa con esa fisionomía tipo custom al tener este borde sobresaliente en su parte superior que se adosará a la concha del oído. Un punto bueno, la parte inferior, si bien es robusta, tiene adecuada forma para ayudar a que la boquilla tenga una buena orientación al canal auditivo y sobre todo que esta repuse bien en el oído. Monarch tenía mucho cuerpo en esta parte, pero la boquilla tenía o era muy corta y provocaba que no tuviera un fit tan adecuado. En la parte superior contamos con una ventosa para ayudar a liberar la presión del aire y en la misma tenemos un borde color que nos ayudará a diferenciar un lado de otro. En este caso, rojo para derecho y azul para izquierdo. Me resultaron cómodos, bastante más que Monarch.
Por esto es que yo lo estoy comentando. El aislamiento pasivo de ruido exterior es bastante bueno por el tamaño del audífono. Sin embargo, aquí viene un punto muy particular y con esto pues comenzaríamos a describir su sonido. Hace poco mencioné que las puntas modifican el sonido del auricular y ¿saben algo? Me resultó sumamente irónico lo que voy a decir. En la primera escucha me alarmé incluso. Un auricular sonaba más que el otro. Los retiré y los coloqué nuevamente y ahora ambos escuchaban en un sonido extremo delgadez, muy anémico. Intenté con otro DAP del que estaba escuchando y el sonido ya era mejor, pero algo raro permanecía ahí. Pensé que el problema tal vez era el cable que no ajustaba bien, mis dispositivos, en fin, no, fue algo más sencillo. Las puntas de SpinFit hacen una especie de vacío en el tímpano, no sé, muy extraño, un sellado muy extraño que modifica enormemente el sonido y lo modifica para mal. Una vez acomodándolos y luego de 3 minutos creo que el problema se corregía, pero inmediatamente de retirarlos y colocarlos otra vez, se producía este problema nuevamente. Intenté con varias puntas de silicón, algunas con apertura más ancha, pero el resultado era el mismo. ¿Por qué mencionó que me resultó irónico? Bueno, porque esperaría encontrar este fenómeno con Monarch. Al ser un audífono más grande, pensaría que tendría más ese efecto de vacío. Pero no, para nada. Los usé con las mismas SpinFit que incluye y con los Monarch, no tuve ningún problema. Encontré una solución, aunque no convencido del todo. ¿Con qué? Con las puntas de Memory Foam o espuma de memoria. Y es que a mí no me agrada la sensación que dejan en el oído. Tenía que buscar otra solución y recordé que hace más de un año había mostrado un audífono muy bonito que incluía un set de puntas que ayudaba bastante a disminuir el vacío. Quien era Freya precisamente salvó mi experiencia, gracias a que este incluye un set generoso de puntas de la marca Final Audio en su versión Edge, que es precisamente la que tengo acá. Estas me ayudaron enormemente a desaparecer ese efecto de vacío sin tener que recurrir a las puntas de Memory Foam. ¿Por qué comento esto? Si bien en varias revisiones que leí sobre Oracle no mencionaban este problema y por ello creo que son casos muy específicos como ocurrió con otros 3 conocidos y conmigo, creo que es un punto a tomar en cuenta. ¿No tiene las puntas de Final Audio y no te molesta usar Memory Foam? Úsalas si es que tienes el mismo problema que yo. Recuerdan que estas puntas en sí eliminan el vacío precisamente por esa forma achatada en su interior. Entonces fue una buena adición y corrí con suerte que tenía esta clase de puntas. En cuanto a las especificaciones técnicas, tenemos un auricular híbrido o tríbrido, como muchos gustan llamarle, debido a que cuenta con drivers de distintas tecnologías en su interior. Cuenta con un driver de tipo dinámico de 10 mm de diámetro, un tanto grande para un in-ear dedicado precisamente a las frecuencias bajas. Contamos con 2 drivers de armadura balanceada de la marca Knowles para las frecuencias medias y 2 de tipo electrostático de la marca Sonion para las frecuencias altas. La ventaja de tener drivers de distinto tipo en un solo audífono es tener un mejor trabajo en las frecuencias sobre detalle. Las desventajas que aquí ocurre es que, aunque no en todos los auriculares híbridos en sí, la coherencia se puede ver afectada. La sensibilidad es de 106 decibeles sobre miliwatt y aunque curiosamente no encontré por ningún lado el dato de su impedancia, imagino que es muy similar a lo que vimos con Monarch, ya que al igual que este es un auricular bastante caprichoso de mover. Sí o sí vas a requerir amplificarlo con un equipo de audio dedicado y escala de muy buena forma en cuanto más potente sea. En DAPs de gama de entrada no muestra su mejor resultado, no se expresa en su mayor esplendor. Ya en uno de gama media como mi iBasso DX160, a través de su salida normal y mejor aún, a través de su salida balanceada, obtenemos un excelente resultado. ¿Qué decir, por supuesto, de un DAP de gama alta? Que no solo entrega más potencia, sino mejor manejo de voltaje. Entonces, toma esto en cuenta, sí o sí requieres amplificarlo. No es una monstruosidad hambrienta de corriente, pero para un in-ear sí necesita que tu cadena de audio complemente bien este aspecto. Y bien, vamos al principal atractivo de este video, el sonido de Oracle. Aviso que en esta ocasión no habrá una sección de comparativas, ya que a lo largo de la descripción que haré estará involucrada, obviamente, su relación con Monarch y otros auriculares. De esta forma, no extenderemos este video más de lo que de por sí será. Tenemos en Oracle un auricular muy resolutivo, expresará un nivel de detalle bastante alto, que hará que se diferencie de auriculares de menor precio. El sonido que expresa es neutral, aunque con muy ligero toque cálido, menos cálido que Monarch, de hecho.
La firma que tenemos aquí es en una U un tanto extraña, por lo que vamos a ver más adelante. El soundstage que tenemos aquí es muy amplio, más que Monarch, aunque un poco menos que Seven Hearts Timeless. Pero es notorio que tenemos una escena sonora bastante amplia, así que si tú gustas de este aspecto, lo distinguirás de forma inmediata. La imagen que tenemos aquí es adecuada, un rendimiento un poco más destacado que el promedio, sin embargo, Oracle expresa un menor manejo de capas que Monarch, ya que este último demuestra una sensación de un sonido en bóveda, por lo que la experiencia será más inmersiva en los tríbridos mayores, es decir, en los Monarch. Entonces, si bien Oracle expresa una escena sonora amplia, la distribución en capas u holografía estará mejor representada en Monarch. Ejemplo de eso que menciono, Cachaito in Laboratory de Orlando Cachaito López, una canción muy peculiar que combina el ritmo de hip hop con un son cubano, algo completamente fuera de lo convencional. Poco después de la introducción, luego de que la voz en off se escucha una expresión que dice y sobrino de Israel, se oyen unas percusiones. Estas deben localizarse de nuestro lado derecho y además dentro de ese punto también se llega a escuchar en la parte trasera de la escena sonora o en la parte de atrás. Oracle lo hace bien, resuelve bien esto, pero el espacio que te hace distinguir estos golpes, que estos golpes están atrás, se ve un poco más reducido si lo comparamos con Monarch, Duno SA6 o Fio FH7. ¿Esto es un punto negativo? No, solo es un diferencial que a una gran mayoría importaría, a otros tal vez no. Yendo a la descripción de lo que encontramos en todo el espectro, sonoro, bueno, vamos a iniciar con los subbajos. Tenemos una adecuada cantidad en tiempo y forma de estas frecuencias, gracias a que no se extienden un tiempo mayor del adecuado. El rumbling es suficiente para entregar una buena sensación, y la relajación de las mismas frecuencias es adecuada. Tenemos bastante menos subbajo aquí que con Monarch, así que para quien quiera un comportamiento más maduro, lo tendremos acá, y gustará más. Para quien no quiera olvidar esa sensación que puede dejar Monarch, tal vez ahí sí va a extrañar esa característica, ese subgrave tan sabroso que yo considero que es así. Afortunadamente, cuando el subbajo es masivo en alguna determinada canción, no te dejará una sensación insípida, pero reitero, es un subbajo menos pronunciado. Por ejemplo, en Santa's Mars de Gorillaz, en colaboración con Popcan, es un subbajo a todo lo que da en esta canción. Ese retumbe está presente, sí, pero no de forma exagerada. El comportamiento que tenemos aquí es comparado a Timeless y es en extremo similar. Respecto a bajo, tenemos un comportamiento que para mí resulta muy agradable de percibirse. La pegada que tenemos acá, si bien no es inmensa, creo que entrega un adecuado equilibrio entre energía y textura para lograr un buen comportamiento y que se adapte acorde al ritmo que estés escuchando. La profundidad con la que se percibe ese golpe o ese golpeteo es notorio, lo que ayudará a que demuestre una buena cantidad de información bajo este punto. Creo que tales situaciones le confieren un carácter orgánico bastante bueno en el rango bajo. No estamos hablando aquí de un grado basshead, pero intuyo bastante que aún así gustará a una gran mayoría. En As the Pages Burn de Arch Enemy distingo esto. Desde el inicio, cuando el bombo marca el ritmo del intro, buena fuerza, buena energía en el énfasis que tenemos acá y además una buena relajación. Aún más cuando en el segundo 58 aproximadamente, los demás elementos de la batería se presentan con esta misma característica. Es bastante adictivo de escuchar esta parte en cualquier audífono que resuelva bien el bajo y Oracle no sería la excepción. Ahora, hago hincapié en que existe una buena relajación del mismo, ya que, como recordarán, en Monarch ocurría algo curioso. El golpe se mostraba con buena energía, sí, pero su decaimiento resultaba algo abrupto, algo rápido, fugaz. Elemento que en ciertas canciones de metal o sus subgéneros no terminaba de convencerme tanto, ya que ahí, justo en ese punto de declive, es la zona en donde se guarda la mejor distribución de la energía expresada en percusiones y guitarras eléctricas en estos géneros, y también la naturalidad, por ejemplo, de los chelos. Así que con Oracle hay un mejor comportamiento que Monarch bajo este aspecto. No obstante, más adelante tendré una nota junto con otros elementos. Ahora, estamos en la parte final del bajo y ahora vamos hacia los medios, tanto en el punto de transición de estas frecuencias como en el inicio en sí. La información que tenemos es bastante buena, con una adecuada escucha que generará que todos los elementos registrados en este punto sean muy lindos y agradables de escuchar. ¿Qué es lo que destaca, por ejemplo? Va a destacar, dentro de este punto, los registros graves de las voces, como también gran parte de los instrumentos de cuerda.
¿Por qué? Porque el detalle que tenemos acá es sumamente exquisito. Y esto me agradó escuchar con Oracle. Tusk and Bone de Shaman's Harvest es un detalle grandiosamente exquisito el que tenemos aquí al escuchar la voz de Nathan Hunt, el vocalista precisamente, y cuando las guitarras son tocadas en la introducción. Pero aún más, el puente musical que ocurre a partir del segundo 40 es donde adquieren esas guitarras un breve protagonismo, una ubicada del lado derecho de nuestra escena sonora justo en el extremo y otra con un tono un poco más agudo encontrada en la izquierda, aunque más cercano hacia el centro. Es importante mencionar, no son medios adelantados, pero tienen una participación adecuada al cuerpo que estas tienen, que sin ser corpulento en sí, tienen una buena definición. Punto diferencial aquí, Timeless tiene un poco menos de cuerpo, pero mayor cantidad de aire, lo que le confiere más limpieza y al mismo tiempo más textura sin que resulte intrusivo. Hablando de este in-ear, en breves momentos comentaré otras de las razones por las cuales los puse arriba de estos audífonos, es decir, por encima de Oracle, y ahí es cuando las cosas se van a poner muy interesantes. Ya hablamos de los medios bajos, ahora la expresión de los medios propiamente dichos y medios altos muestran un aspecto algo peculiar. También tenemos un buen nivel de detalle y sonido con adecuada claridad, como vimos en el anterior punto. En esas regiones de los medios será notoria la participación que realizan los drivers encargados. Las guitarras tocando en sus notas altas proporcionan una textura sobresaliente. La cuestión está en los momentos en que alguna canción tenga un volumen elevado y sostenido en dichos puntos, porque pueden resultar un poco incisivos, pero sobre todo en un aspecto que se nota que no está tan bien trabajado como el resto de sus frecuencias. Punto bastante diferencial, por ejemplo, Monarch, Timeless o incluso Vidic Silver String, siendo este último que tiene un problema similar pero con mayor claridad y que se ve menos pronunciado. Insisto, si no hay un volumen elevado o registrado aquí con esa cantidad de volumen, los medios altos tendrán una participación clara y nítida, pero al elevar hay una mínima distorsión que en ciertas condiciones va a ser fácil de escuchar. Lo escucho en una prueba de fuego clásica en el canal, Jean-Marc de Alice. Los yeísmos rehilados llegan a dejar una sensación extraña, no molesta, pero algo está ahí. Esto en un breve periodo porque la canción hace énfasis en pequeños momentos. Ahora, vamos a algo más pronunciado y en tiempo. Has nacido libre de Camilo VI, todo llega a permanecer muy bien hasta que hay una elevación sostenida en volumen y tiempo en el segundo coro, cuando él eleva la voz y dice amor, has nacido libre, tierno y salvaje. Justamente ahí en el tierno es donde se muestra esto. No es algo molesto, pero notas que algo le faltó pulirse en este punto. ¿Quieren evaluar medios altos? Esa canción es perfecta, te indicará qué auricular podría ser un tanto gritón. Ahora, si estamos hablando de este aspecto, hay una situación bastante similar, o mejor dicho, más evidente a nivel de los agudos. Quiero que se comprenda algo, su presentación es adecuada, y si no nos ponemos muy exigentes, es promedio en este rango de precio. En extensión y ganancia es bastante similar con Monarch, que para mí resultan bien, pero sé que para algunos les parecerá que les falta un poco de extensión y detalle, y es que es así. La diferencia entre estos dos auriculares es donde creo que está el punto más débil de Oracle. No es que sean incisivos, no porque resulten molestos o agresivos, no. Les falta limpieza, y atención, no con eso estoy comentando que sean agudos sucios, pero comparados con auricular, con el auricular mayor, es decir, Monarch, al cual según algunos supera, se nota que le falta algo de resolución. Se perciben menos claros que Monarch. Creo que, de hecho, es la razón por la cual en algunas revisiones ponen a Monarch por encima de Oracle por ese aspecto, a pesar de los fallos de tonalidad que este tiene, y que Oracle corrige en teoría. Ya tocaré ese punto inmediatamente, pero no olvidemos a los agudos. Este punto no está tan bien trabajado. Es como si tuviéramos una mesa limpia, pero los bordes son los que se presentan con ciertas imperfecciones. Y es aquí donde creo que la implementación de los drivers electroestáticos les falta mejorar. Otra prueba de fuego, Música Celestis de Nidarodomens Gentecor. Una bella canción, pero nos vamos a enfocar a partir del minuto 6:30. Con una enorme, enorme locura de violines sonando enérgicamente. Es como una batalla frenética entre violines y chelos. Y aquí tenemos registros desde los 6 hasta los 11 kHz. Aunque bien, la mayor parte del actuar de estos instrumentos radica entre los 2 y 7 kHz. Y en Oracle muestra distorsión. En ciertos momentos los violines parecen rechinar. En audífonos muy resolutivos no ocurre este aspecto. Reproduce el sonido de forma natural o incluso en los que no son tan orgánicos no llega a rechinar. ¿Ocurre este efecto siempre? No.
salvo que el volumen sea algo pronunciado o más si hay muchos elementos participando en esta región de los altos. Con Monarch no pasaba esto, con FD7 no pasa esto, con Timeless menos pasa esto. Y ya que lo estoy mencionando, esta prueba fue difícil realizarla en el sentido de reconocer la diferencia de precios. Ahora, sé que muchos se preguntarán, ¿cuál sería entonces el criterio de algunos para colocar a Oracle por encima de Monarch? Y creo que ya lo respondí hace unos minutos de forma implícita. Su tonalidad, o para ser más específicos, su balance tonal y, sobre todo, coherencia. La transición entre frecuencias está mejor realizada, lo que Monarch fallaba en el paso de los bajos a medios bajos, Oracle lo hace mejor, de los medios altos a altos igual. Pero no corrige este problema del todo. Siguiente pregunta, ¿por qué poner a Monarch por arriba de Oracle? Creo que son básicamente dos aspectos. Aunque en Monarch hay un balance tonal un tanto aberrante, el sonido general y especialmente en agudo sí se siente más pulido, se siente más refinado. Y el punto número dos, y creo que es cuestión de gustos, el sonido de Monarch es más corpulento, entrega más energía. Sé que parece que mi opinión respecto a Oracle, especialmente esta segunda parte, podría parecer negativa, pero no, amigos, para nada lo es. Lo que pasa es que bajo estos costos, bajo esta inversión, creo que es importante ser más exigentes en todos los aspectos. Puedo asegurar que quien escucha Oracle por vez primera va a estar encantado. Y es que es un magnífico auricular, realmente lo es. Si respondo las dos preguntas anteriores, yo elegiría a Oracle por encima de Monarch precisamente porque su acierto en aquel punto donde acierta es muy grande. Y ya que tocamos este punto, ¿en dónde dejamos a estos bebés en mi top personal? Justo ahí. Muestro solo una parte del mismo. No, no es una tabla de calificaciones. Si están atentos a la sección de comunidad del canal, sabrán que no haría una y expliqué las razones por las cuales no haría una. Para mí esto resulta mucho más práctico. Los auriculares que vemos arriba de la lista son los que hacen un mejor trabajo, especialmente el que está en la cima. Esto bajo mi criterio, debido a que ofrece un buen aspecto técnico sin sacrificar balance tonal, buena claridad, pero sin expresar un cuerpo delgado. Y está en lo alto de este fragmento de mi top, pero ni así es el mejor auricular que he escuchado. Arriba de él hay como 8 o 9 in-ears más o menos. Pronto haré una publicación dentro de este punto y también en los videos tendremos esta última sección para esclarecer un poco más ese top general. The Audio Oracle es una gran opción para quien quiera un auricular con un buen nivel de detalle, un sonido cercano al aspecto neutral y con capacidades técnicas destacadas. El plus, una hermosa, hermosa apariencia. Con este video sabrán que mi pensamiento sobre ellos de que son perfectos, pues no, realmente no lo son, dista justamente de ser, pero creo que se defiende muy bien en la competencia en este rango de precio. Pon todas las cosas que mencioné en la balanza para decidir si son una buena opción para ti o no. Recuerda que puedes adquirirlos en la tienda de Hundred Music en un costo de 11 mil pesos mexicanos con envío incluido. O bien, puedes adquirirlos en tiendas como Linsol o AliExpress en un costo de $540. Inversión sustancialmente grande, así que cuida tu dinero. ¿Recomiendo sus audífonos? Sí, pero ya puse sobre la mesa apartados importantes para que decidas si vale la pena o no tu inversión. Y bien, amigos, eso es todo por este video, muchas gracias por verlo, no olviden apoyar con su manita arriba si es que les ha gustado. Síganme en Instagram, recuerden que estamos en periodo de sorteo y lo vamos a realizar en esa red social, el link está en la descripción de este video. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.